Hola amigos, muy bienvenidos al programa Despartando la Verdad, un gusto en saludarle y muchas gracias por su compañía. Estamos en, haciendo un especial de Navidad y hablando acerca de lo que es la Navidad. En primer lugar dijimos que Navidad es el niño nacido y en segundo lugar Navidad es el hijo dado, pero en tercer lugar Navidad es Dios manifestado en carne. Dios manifestado en carne. Y quiero leerle un texto, eh, porque todo lo que vamos a decir acerca de la Navidad y acerca del nacimiento del Señor Jesús está revelado en la palabra de Dios. No hay ningún invento humano en todo esto. Es Dios quien lo dice en su palabra. Y el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, en este caso, allí en el, en el capítulo eh, de 1 Timoteo, capítulo 3, Versículo eh, número 16, dice así, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Sabe quién escribió esto? El apóstol Pablo. Y él dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, Navidad también es... Dios manifestado en carne. El apóstol Pablo habla de esto y dice que esto es un misterio. Y sabe que el apóstol Pablo era un gran teólogo que fue criado a los pies de Gamaliel, una persona que, con, que conocía perfectamente las escrituras del Antiguo Testamento y todo lo que la Biblia decía acerca del nacimiento del Señor Jesús. Bueno, el apóstol Pablo dice: Si para él era un misterio, imagínese si para nosotros no lo es. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Pero la frase que si usted tiene una Biblia tiene que subrayar es esta. Dios fue manifestado en carne. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, dijimos, hablamos de su nacimiento, el niño nacido, hablamos del Hijo dado, pero hablamos ahora de la manifestación, de que Navidad es Dios manifestado en carne. Sí, porque Jesús también es Dios, es 100% hombre y 100% Dios. Entonces, Dios manifestado en carne, el Señor Jesucristo manifestado eh, como Dios en la carne. Y Él dio pruebas y muestra de que realmente Él era Dios, de que Él era Dios eh, encarnado. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús hizo cosas que nadie podía hacer. Aquel hombre que fue a Jesús de noche, Nicodemo, le dijo, Rabí sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Realmente este Nicodemo, que también era un doctor de la ley, era un principal, él pudo reconocer en Jesús que era alguien distinto, era Dios manifestado. En carne. Y dice Juan 1.14, que ya hemos leído en, el, en, en otro programa, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, pero preste atención a estas palabras, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria. Él manifestó su gloria, manifestó su poder. Mire, ¿cómo se le puede dar de comer a 15 mil personas? ¿Cómo se le puede dar de comer con solo unos pocos panes y unos pocos peces? Manifestó su gloria. ¿Cómo puede vencer la fuerza de la gravedad y caminar sobre el agua? ¿Cómo puede calmar la tempestad en forma instantánea? Y dice que se hizo grande bonanza. Los discípulos que iban en esa embarcación se postraron a sus pies y dijeron, ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Era... Aquel Dios manifestado en carne. Dios manifestado en carne. Querido amigo, querida amiga, ¿quién es Jesús para usted? ¿Es el Dios manifestado en carne? ¿Es el Salvador del mundo? ¿O simplemente es el niño que nació allí en Belén de Judea? Mire, quiero leerle un pasaje que se encuentra allí en el libro de Hebreos en el capítulo 1, versículo cinco para que podamos entender la magnitud de la persona del señor jesucristo y dice porque a cuál de los ángeles dijo dios jamás mi hijo eres tú yo te he engendrado hoy y otra vez dice yo seré a él padre y él me será a mi hijo y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice adórenle en todos los ángeles de dios o sea, Dios mismo manda a los ángeles que adoren a Jesús, porque Jesús era Dios eterno, el Dios manifestado en carne. Por eso estamos desarrollando este tema sobre la Navidad y como dijimos en programas anteriores, el niño nacido es Navidad, Navidad es el Hijo dado, Navidad es Dios manifestado en carne. Y Dios se manifestó en carne por usted y por mí. Porque ¿sabe qué? Vio Dios desde los cielos que la maldad de los hombres era mucha, que no había forma de redimir al hombre. Y sabe que dijo Jesús: Padre, heme aquí, envíame a mí. Por eso Dios se manifiesta en carne, o el Hijo de Dios se manifiesta en carne, para poderle darle a usted y a mí vida y vida eterna. Grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. Querido amigo. Ojalá que en esta Navidad usted pueda entender que Jesús es más que un simple niño que nació en Belén de Judea, sino que es nada menos ni nada más que el Hijo dado por Dios, es nada menos ni nada más que Dios manifestado en carne, por usted y por mí. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si usted necesita hacer alguna consulta, necesita ayuda espiritual, los números telefónicos están saliendo en pantalla y también las direcciones electrónicas. Si usted eh, necesita una Biblia, algún material de estudio, de crecimiento espiritual, puede solicitarlo en los teléfonos o en las direcciones electrónicas que gustosamente se lo vamos a enviar o se lo vamos a alcanzar. Que Dios le bendiga muy ricamente y será hasta un próximo encuentro.